Capitán Willy Gordon, se han presentado una serie de falsas alarmas que el cuerpo de bomberos ha tenido que atender. Bueno, la verdad es que en los últimos años las falsas alarmas son reiterativas. No es que se están iniciando, no. Por el contrario, con el 123 de la policía ha disminuido un poco las falsas alarmas. Más sin embargo, todavía estamos haciendo 2 y 3 salidas diarias en falsa alarma, donde muchas veces te dan datos tan precisos y tan exactos que no hay forma de cómo verificar y se sale a atención de falsas alarmas. El otro tema que es reincidente es un vecino prende una basura, el humo le está molestando después de que lo prende y saben que en las atenciones de basuras el tiempo es un poco más largo en la atención y llaman y dicen que es el incendio de una casa vecina para que los bomberos corran rápidamente con sirenas y lleguen en cuestiones de 2 o 3 minutos a las quemas de basura. Eso es reiterativo y el tema de las falsas alarmas donde no encuentras dirección, no encuentras ninguna emergencia, está en un promedio de 3 llamadas diarias. ¿En qué consistió la falsa alarma? No, llaman diciendo que hay incendio en el sector de Saribe y te dan la dirección exacta y cuando llegas no hay nada. Eso fue la última atención que nos hizo correr con todos los equipos y accesorios y vehículos a atender ese incendio. Cuando llegamos no había nada. ¿Quiénes dan estas falsas alarmas? ¿Adultos, personas mayores? Nosotros tenemos mucho más llamadas de adolescentes. Niños y adolescentes, pero también tenemos muchas falsas alarmas de adultos, que es cuando mayormente nos engañan. Cuando son niños y adolescentes, rectificamos, verificamos, tratamos de llamar a la policía para que dé una vuelta en el sector, pero cuando es de personas adultas y nos dan nombres, datos precisos, inmediatamente reaccionamos a esa llamada y es cuando nos engañan. ¿Qué hacer para contrarrestar esta situación? Bueno, yo he venido peleando para que en San Andrés se cumpla la normatividad como en cualquier otra ciudad de Colombia, y es eliminar todos los números de emergencias habidos y por haber y dejar un número único nacional que es el 123. San Andrés en estos momentos, número de emergencias está 123 de la policía, está 112, está 118, está 119, está el 114, el 167 de la Armada. Hay muchísimos números de emergencia en estos momentos en San Andrés para un territorio tan pequeño. Pienso que esto lo eliminaría, todas estas falsas alarmas, utilizando el 123 como número único de emergencia para San Andrés. Señor Gordo, en las últimas horas se ha dado una alerta de una presencia de una onda tropical en el área del Caribe proveniente de Venezuela. ¿Se han tenido la alerta en San Andrés en las 48 horas? Bueno, sí, estamos recibiendo los boletines y estamos atentos a la evolución de este evento. En estos momentos, lo que nos están indicando los expertos en el tema es de que vamos a tener lluvias en las próximas horas, lluvia torrencial. Estamos atentos a cómo va a evolucionar esto para no crear el tema de las emergencias. Hay que saberlas manejar, porque si se guarda la información es malo, pero si creamos una falsa expectativa en la comunidad sobre un evento, también es muchísimo peor, porque cuando tengamos eventos reales, entonces no vamos a tener esa captación de la noticia como queremos de la comunidad, y de pronto harían caso omiso ante un evento macro. Este es una onda tropical que en estos momentos solo reviste consecuencias de lluvias torrenciales en el área de su movimiento. Hay que observarla muy bien, hay que estar muy atentos. Podríamos tener lluvias en las próximas horas, más sin embargo no vamos a tener efectos de fuertes vientos y no creemos que debería causar gran emergencia en nuestro departamento. Sí, aprovecho los medios para decirle a los presidentes de Junta de Acción Comunal, quienes han estado reuniéndose acá con nosotros, estar muy atentos, especialmente Bacrut parte baja, que estén muy muy atentos, muy listos las cuadrillas que tienen en el barrio, Natania sector polideportivo, barrio Serranilla,
que son los barrios más vulnerables de San Andrés en el tema de inundaciones, deben de estar muy atentos, muy pero muy atentos, y no solamente para esta onda tropical, sino de aquí a mediados de diciembre ellos tienen que estar trabajando mancomunadamente, haciendo limpieza de canales, haciendo preparativos, limpieza de basuras. No puede haber en su barrio basura, porque la basura es arrastrada por las aguas y tapona todos los accesos de agua lluvia. De manera que todos los presidentes de juntas de acción comunal deben estar trabajando muy fuerte con su comunidad en la limpieza de sus barrios.